Nosotros venimos de la técnica número 25. El día de hoy vamos a platicar con ustedes acerca de las culturas prehispánicas. Es un tema que vemos en tercer año de secundaria en el Plan de Estudios 2011. Y me acompañan el día de hoy mis alumnos. Saúl. Paola. Frida. Alondra. Canle. Y la maestra Carol. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es la explicación de las culturas prehispánicas. Es un tema muy importante. Como mexicanos es importante conocer nuestras raíces, saber nuestros orígenes para poder valorar así el legado cultural e histórico que nos han dejado estas culturas prehispánicas a lo largo del tiempo. Sabemos que en ocasiones los extranjeros visitan nuestro país y muchas de estas veces o de estas ocasiones les llama mucho la atención el conocer cuál ha sido el origen de muchas tradiciones que utilizamos hoy en día, como puede ser el Día de Muertos, una de las tradiciones más antiguas que tenemos, que precisamente se remonta a estos orígenes de las culturas prehispánicas. Entonces, es importante que nosotros como mexicanos también conozcamos cada uno de nosotros nuestras raíces. Por ello, los chicos se prepararon el día de hoy para presentar este tema con ustedes. Vamos a dar inicio para conocer el tema en voz de Alondra. Alondra nos va a dar un antecedente de cómo se fue formando estas culturas prehispánicas en nuestro México. Claro. Bueno, el hombre surge en lo que es Etiopía y África. Será decir que en ese entonces era nómada, que iba de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades, la cual era la alimentación, la vivienda, la reproducción y la vestimenta. Algunas de sus actividades económicas era la caza, la pesca y la recolección. Cuando él descubre la agricultura, se vuelve sedentario, es decir, que se establece en un solo lugar. Empieza a crear sus civilizaciones en lo que fue Europa y Asia. También descubre el continente americano mediante lo que es el Estrecho de Bering, que es una glaciación que surge entre Europa y América, por lo que son las, en esa época el clima que había, se congeló esa parte y permitió que el hombre pasara. Aquí. La República Mexicana se divide en tres partes: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. La Aridoamérica es de un clima extremo y una fauna escasa. Los estados que se ubicaban allí era Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro. En la Oasisamérica era una zona con bastante vegetación de flora y fauna. Los estados que se ubicaban ahí era Chihuahua en México, Arizona y Nuevo México en los Estados Unidos. En Mesoamérica se empiezan a crear lo que son las culturas, pero a continuación mi compañera Frida les hablará de ello. Por supuesto. Mesoamérica estaba dividida en seis partes: zona del norte, zona del golfo, zona área maya, zona oaxaqueña, zona occidental y zona central. Su desarrollo se da en tres periodos,
que es preclásico, clásico y posclásico. Pero bien, ¿qué es Mesoamérica? Mesoamérica abarcó un extenso territorio que era parte del sur de la República Mexicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Su religión se basaba principalmente en dioses de cosechas, como dios de la fertilidad, del sol, de la tierra y del agua. Sus principales alimentos eran la calabaza, el chile y el frijol. En Mesoamérica se desarrollaron varias culturas ya que sus condiciones climatológicas eran favorables para obtener buenas cosechas. Ok, bueno, retomando un poco lo que nos comentaba Londra, cabe hacer la aclaración de que el Estrecho de Bering unía lo que era el continente asiático con el continente americano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues al haber esta glaciación, ese bloque de hielo, nos permite que se vaya poblando lo que va a ser el continente americano. Anteriormente ya teníamos en esta zona pues las diferentes civilizaciones que se habían desarrollado. Hablamos de Mesopotamia, Egipto, China, India, las que estaban cerca del mar Mediterráneo, Fenicia, Grecia, Roma, todas estas civilizaciones que también ya comenzaban a florecer en lo que era tanto el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Poco a poco va llegando a lo que es el continente americano y comienza a poblar. Dividido en tres zonas, Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica, las culturas prehispánicas se desarrollan principalmente en lo que va a ser Mesoamérica, que es el área que corresponde al centro y sur de nuestro país. Va a ser ahí donde van a comenzar a florecer. Y como ya lo veíamos, lo más relevante es se centran ahí precisamente por el clima que ellos desarrollan. Entonces, esto favorece la agricultura siendo la base de la economía de las culturas prehispánicas y teniendo rasgos comunes entre ellos, sus principales centros ceremoniales que les van a permitir realizar todo tipo de sacrificios, todo tipo de rituales, todo tipo de ceremonias. Tienen una misma alimentación basada en principalmente la calabaza, la semilla, el maíz, el chile, el frijol, la chía, incluso ya se daba desde principios mesoamericanos, el cacao. Entonces, en esta zona que ya nos mencionaban hace un momento, que conocemos actualmente ya como Mesoamérica, pues es donde comienzan a desarrollarse las culturas. Entonces, de estas culturas tenemos aportes que, aunque tienen ya bastante tiempo, en la actualidad todavía seguimos utilizándolos. Y para ello me gustaría que me explicaran o me comentaran ustedes cuál es la primer civilización que se desarrolla en todo lo que hoy conocemos como Mesoamérica. La primera cultura asentada en Mesoamérica sería la cultura olmeca, conocida como la cultura madre o la ciudad de Chapopote. La cultura olmeca estuvo ubicada como hoy se conocen en los estados de Tabasco y Veracruz. La cultura olmeca principalmente se conoce por su aporte cultural más conocido como las cabezas colosales, como se pueden mostrar aquí. La cultura olmeca tenía como dios principal el jaguar, ya que creían que era de su descendencia y era un animal muy poderoso. Esa cultura, su alimentación básica era la calabaza, el maíz y el cacao. Ellos, su aporte también más conocido sería el juego de pelota. Era un ritual muy sagrado para esa cultura. La cultura estaba ubicada en el Golfo de que hoy se conoce como Golfo de México. Otra de las culturas que sigue de la cultura de olmeca sería la cultura maya, que está ubicada en la Riviera Maya, que sería Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Guatemala y el oriente de Honduras. La cultura maya es muy conocida por sus aportes de astrología y matemáticas. Su aporte de matemáticas sería el cero, su calendario maya, que es básicamente similar al que ocupamos el día de hoy. Su alimentación era a base de cacao y su característica más especial de los mayas sería sus facciones grotescas. Esto sería lo más que se sabe, un poco que se sabe de la cultura maya. Ok, bueno, Paula ya nos habla de dos culturas muy importantes. Una tiene que ver la cultura olmeca, que es considerada la cultura madre por ser la primera que se forma, se establece en los estados de Veracruz, parte del sur de Veracruz, y Tabasco,
vamos a ir viendo que en Veracruz surgen otras civilizaciones, pero los olmecas, la característica principal que tienen, pues, es que se ubican en la parte sur, pegado a lo que va a ser el estado de Tabasco. Esta cultura en la actualidad, pues, es importante para nosotros porque uno de los legados que nos deja es el chapopote. Muchos de nosotros hemos recorrido en carreteras y hemos visto que el asfalto está cubierto precisamente por chapopote. Entonces, es uno de los legados que deja la cultura. Hay datos muy importantes sobre ella. El mover la cabeza colosal, para poder mover una cabeza colosal, algunos estudios hechos por franceses daban a entender que se necesitaban alrededor de 250 a 300 hombres para poder mover. Entonces, hay muchas preguntas a veces sin responder de cómo le hicieron para crear esas culturas, pues, perdón, esas cabezas o esas esculturas, cómo hicieron para crear esas pirámides. Entonces, tenemos ahí que la cultura olmeca, pues, es la cultura madre. Seguimos con los mayas y solamente me gustaría destacar en los mayas una de las siete maravillas actuales del mundo, pues sabemos que es Chichen Itza. Entonces Chichen Itza lo encontramos precisamente en lo que van a ser los mayas. La zona maya, el área maya es muy conocida por los famosos cenotes. ¿Qué eran los cenotes? Los cenotes eran esos espacios en donde los mayas realizaban los rituales o realizaban estas ceremonias con base en sacrificios para sus dioses, en donde arrojaban a las personas dentro del mar. Entonces vemos ahí ya dos culturas muy importantes, los olmecas, los mayas, que van a ser los olmecas los creadores del cero, de acuerdo a algunas investigaciones, pero van a ser los mayas quienes los van a reutilizar con la numeración maya o su sistema vigesimal que utilizaron en esa época. No sé si nos podrían comentar, también tenemos algunas culturas muy importantes que se desarrollan en lo que es el Estado de México. Una de ellas, pues, precisamente es Teotihuacán. Y Cali, ¿nos podrías hablar sobre Teotihuacán? Por supuesto. La cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana se ubicó principalmente en el Estado de México, al oeste. Aquí se puede observar. Sus principales centros ceremoniales eran la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, así como el templo de Quetzalcóatl. Su dios, Quetzalcóatl, era la principal deidad de esta cultura. Además, este nombre quiere decir serpiente emplumada. También se encontraba la serpiente guerrera y la gran diosa de Teotihuacán. Sus principales aportes culturales fueron el comercio o el trueque, ya que en la ciudad de Teotihuacán se ubicaban los principales tianguis de México. Y también crearon esculturas de obsidiana y jade. Y su zona de desarrollo fue el altiplano central y su periodo de desarrollo fue el clásico. Un dato curioso de esta cultura es que la palabra Teotihuacán significa lugar donde fueron hechos los dioses. Este topónimo es de origen náhuatl. Fueron utilizados por los mexicas o aztecas, pero hoy en día se desconoce cómo les nombraban a sus habitantes. Bueno, ya vamos viendo cómo cada cultura nos va dejando un aporte. Vemos con Paola los olmecas, es la cultura madre, vemos a los mayas, el legado de Chichen Itza, ahora vemos con Canli, que Teotihuacán es la primer cultura que comienza a crear los primeros mercados más grandes. Entonces, Teotihuacán empieza con lo que va a ser el trueque. Uno de los aportes importantes tiene que ver con el trueque, el intercambio de alimentos, de productos que ellos realizaban. También tenemos algunas culturas muy importantes en lo que va a ser el estado de Oaxaca. Entre estas culturas encontramos la cultura zapoteca, de la cual Alondra nos va a hablar a continuación. Claro. La cultura zapoteca se ubicaba en una parte de Oaxaca. Uno de sus centros ceremoniales era el centro Monte Albán. Su periodo de desarrollo fue en el preclásico y el clásico. Algunos de los aportes culturales que dejó esta cultura fue lo que era la alfarería y la cerámica. Sus dioses eran Pitaocosigo, dios del trueno y de la lluvia, Pitaocosabi, y era el dios del maíz tierno. Alguno de estos datos curiosos es que uno de nuestros presidentes, que era Benito Juárez, era zapoteco. Y de igual forma, el estado de Oaxaca, aparte de que desarrolla la cultura zapoteca, también tiene el desarrollo de otra civilización muy importante,
que es la cultura mixteca. Entonces, de la cual, Saúl, ¿nos podrías comentar un poco acerca de la cultura mixteca? Por supuesto, maestra. La cultura mixteca se desarrolló en la zona oeste de Oaxaca, en la zona oaxaqueña, tomando una pequeña fracción del este del estado de Guerrero y el sureste del estado de Puebla. La cultura mixteca es muy conocida por su alfarería. En realidad, hasta el día de hoy son considerados los mejores alfareros que ha tenido toda Mesoamérica. Era una civilización politeísta que adoraba a varios dioses, aunque su principal dios o su principal deidad era Xipetotec, el dios desollado, protector del este y dios del sol. Era también su dios creador y era, pues, el más grande de todos los dioses que tenían. Se desarrollaron en el periodo posclásico, pues, y desaparecieron con la llegada de los españoles. Y bueno, una civilización de la cual le pedimos a Frida que nos explique tiene que ver precisamente con los toltecas. ¿Cuál es la ubicación geográfica de los toltecas, Frida? Los toltecas se ubicaron en Hidalgo, en Puebla, en Morelos y Tlaxcala. Ellos, sus principales deidades eran Tláhuac y Quetzalcóatl. Sus aportes más importantes fue el desarrollo de las redes comerciales y también la leyenda de la serpiente emplumada o el juego de la pelota. Su principal centro ceremonial fue en Tula, Hidalgo, y un dato curioso es que su nombre significaba maestros constructores. Algo también muy importante, muchas veces hemos escuchado hablar de la ciudad de Tula. Si tenemos la oportunidad de visitar la ciudad de Tula, podemos encontrar todavía los atlantes, que son precisamente esas construcciones creadas desde la cultura tolteca en lo que ahora pues corresponde al estado de Hidalgo. Dentro de las culturas tenemos la grata compañía de Cali. Cali es una chica que nos puede platicar mucho acerca de la cultura totonaca, debido a que ella, una parte de su vida estuvo cerca de ese lugar. Entonces, Cali, ¿nos podrías contar sobre la cultura totonaca? Sí, claro. Los totonacas habitaron en las regiones costeras y montañosas del estado de Veracruz, principalmente en el centro y en la sierra norte de Puebla. Sus principales centros ceremoniales eran el Tajín, donde se encuentra la pirámide de los Nichos, que cuenta con 365, y cada uno de estos representa los días del año. También está Nepatecutlán, Nopiola, el Zapotal y Yuhuarichán, Papantla y Zempoala. A esta zona se le conoce como el Totonacapan. En cuestión de las deidades, los totonacas adoraban al dios Chichiní, que es el dios del sol, al igual que al dios del Papa, que es el dios de la luna, a las estrellas y a el Tajín, dios de la lluvia, del agua y la tormenta. Su principal zona de desarrollo fue del Golfo y su periodo posclásico. Sus aportes culturales fueron la vainilla, la lengua, la cosmogonía y los voladores de Papantla, que aquí se pueden observar. Un dato curioso de esta cultura es que la palabra totonaca quiere decir tres corazones, que representan a sus tres principales ciudades, que son Papantla, Zempoala y el Tajín. Ok, Cali, ¿nos podrías comentar un poco acerca de la pirámide de los Nichos? Sí, bueno, la pirámide de los Nichos se encuentra en el Tajín, y esta cuenta con 365 que representan a los días del año, o hasta ahora se cree que eso que los representan, pues no sería muy lógico que se construyeran 365 por otra cosa o alguna otra coincidencia. Ok, y bueno, dentro de las culturas prehispánicas, todas son importantes, debido a que cada una pues nos va dejando algún aporte. Tenemos la cultura azteca, una de las culturas más grandes que podemos observar, una de las culturas que predomina, que controla, somete, domina a diferentes territorios de la República Mexicana. Para ello le pediría a Saúl que nos explique acerca de la cultura azteca. Sí, maestra. La cultura azteca o el imperio azteca, más propiamente llamado Imperio Mexica, se desarrolló principalmente en lo que es la ciudad de Tenochtitlan,
Actualmente se encuentra la Ciudad de México y en una pequeña fracción de Morelos y del Estado de México, en el altiplano central de Mesoamérica. Lograron colonizar o capturar toda la zona que en este momento se ve en rojo, que es en realidad gran parte del territorio que cuenta, con el que cuenta Mesoamérica en México. Fueron la civilización que más se desarrolló y que más expansión tuvo en toda Mesoamérica. Fueron quienes dieron la leyenda del águila parada en un nopal devorando una serpiente que actualmente rige nuestro escudo nacional. Aquí se puede apreciar el hallazgo después de que su dios Huitzilopochtli, su deidad principal, dios de la guerra, los enviara a buscar este lugar para desarrollar su nueva ciudad en Tenochtitlan. Eran politeístas, desarrollaron también las técnicas de cultivo y de riego más desarrolladas en Mesoamérica. Esto fue algo que sorprendió a los españoles cuando llegaron y decidieron conquistarlos, ya que ellos en realidad no tenían una buena higiene personal, aunque ellos sí. Ellos tenían una gran higiene personal, dándoles un ejército bien cuidado y bien preparado para sus conquistas. Ok. La cultura azteca, como sabemos, se ubica en lo que hoy es parte de la Ciudad de México, en el altiplano central, de acuerdo a las 5 zonas en las cuales está dividida Mesoamérica. Y a raíz de que tuvo una expansión tan grande, como ya nos explicaba Saúl, ellos se dedicaban a cobrar tributo, es decir, un pago. Llegaban a las diferentes civilizaciones o a los diferentes pueblos y tenían la obligación de dar ese pago. Los pueblos que no cumplían, pues eran atacados, e incluso en algunas ocasiones, si no había manera de dar alguna especie, algún producto, eran personas capturadas que llevaban para ser sacrificadas. Esto contribuyó precisamente a que se crearan una gran cantidad de enemigos. Por ello, cuando llegan los españoles a hacer lo que va a ser la conquista, con una pequeña cantidad de hombres, lo que facilita precisamente que pudieran vencer al imperio más grande de todo Mesoamérica, al imperio mejor preparado, fue los enemigos con los cuales contaban los aztecas. Hablamos de parte de los mayas, tlaxcaltecas, purépechas, también totonacas, que se unieron precisamente a los mayas, a los españoles para poder contribuir o para poder culminar lo que fue la conquista de México. Dentro de las culturas prehispánicas tenemos algunas otras culturas más, las cuales pues en este momento no mencionamos. Cabe destacar que son importantes, pero dentro de las principales son las culturas que ya mencionamos: olmecas, mayas, mixtecos, zapotecos, teotihuacanos, aztecas, totonacas, que van a ser las culturas más representativas. Chicos, ¿me podrían decir, de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a lo que explicamos, qué es lo que más les llama la atención de alguna de las culturas que ustedes hablaron? ¿Cuál sería el dato curioso o lo que más llamó su atención de acuerdo a la actividad que realizamos? Bueno, a mí lo principal, lo que más me llama la atención es cómo construían sus pirámides, cómo transportaban los materiales, al igual que, como decía mi compañera Paola, sus cabezas olmecas. Eso era lo que más me llamó la atención. Además de cómo crearon esa ideología de los voladores de Papantla, eso es uno de lo que más me llamó la atención. A mí me llamó la atención más que crearon el juego de la pelota, cuando ahora en la actualidad conocemos como fútbol, y ellos lo jugaban con la cadera para ganar, y ellos ganaban un sacrificio a sus dioses. Ellos para entonces era un triunfo o un trofeo, y para nosotros ganar solo es un lugar en cualquier asignación. También me gustaría escuchar su opinión acerca de, ¿será importante conocer el México prehispánico? Sí, yo creo que por los aportes que nos dejaron, las tradiciones que tenemos, como por ejemplo, pues los invito a que conozcan nuestro México. Tenemos tradiciones muy bonitas, como los que son los bailes, la comida de aquí y lo que es. De los aportes que tuvimos de las culturas prehispánicas, ¿en la actualidad nos sirven y por qué? Yo creo que sí nos sirven. Por ejemplo, el Día de Muertos, el culto a los muertos, a nuestros antepasados, me parece que es algo muy, muy impresionante, dado que ha perdurado todos estos años. Y es algo que me parece bien, porque así recordamos a aquellos que ya nos han dejado, y además
pues me parece que eso haría que se sintieran orgullosos de nosotros, no olvidar lo que nos enseñaron, lo que pasamos con esas personas importantes para nosotros y lo que nos dejaron en el transcurso en el que tuvieron vida. A mí me parece que sus aportes han sido muy importantes en nuestra época porque hay países que están interesados en nuestros aportes, como mencionaban los mayas, cómo tenían esa inteligencia para desarrollar un calendario, saber los días donde vivían. Eso es algo muy importante y es algo que hay que destacar porque somos mexicanos y debemos de estar orgullosos de lo que somos. Y bueno, hablar de culturas prehispánicas es todo un misterio porque vienen muchas interrogantes, como ya comentábamos hace un momento. ¿Cómo logran hacer un calendario muy similar al calendario gregoriano? ¿Cómo logran con exactitud crear, trazar ciudades, crear pirámides, medir el tiempo sin utilizar brújulas, sin utilizar un reloj, sin observar las estrellas, tener conocimientos astrológicos sin tener a lo mejor algún telescopio que les permitiera observar este tipo de fenómenos naturales? Su religión politeísta totalmente basada en fenómenos naturales, infinidad, se cree que llegaron a tener alrededor de 2000 dioses entre todas las civilizaciones para diferentes fenómenos naturales, animales, y también lo que decía Saúl, ¿no? El hecho de cómo ver la muerte, el ver la muerte de una manera totalmente diferente, crear el Mictlán, Mictlantecuhtli, Mictlantecihual, el señor de la muerte, la esposa del señor de la muerte. Entonces, ¿cómo llegar a estos lugares? Hablar de culturas prehispánicas realmente pues es un misterio porque hay cosas que no entendemos y es un poquito pues complicado quizá entender. Y bueno, esperamos que esta información les haya servido. Nosotros venimos de la técnica número 25. Nos despedimos por el momento, pero antes, chicos, ¿gustan enviar algún saludo? Sí, a mí me gustaría mandarle un saludo a mi mamá que se encuentra en el estado de Veracruz, en Nautla, Veracruz. A mí me gustaría mandarle un saludo a mi familia y a mis compañeros que están en la escuela. A mí me gustaría mandarle un saludo a mis maestros que nos han apoyado y a mis compañeros. Yo a mis compañeros y de tercero A y a la maestra Roxana. A mí me gustaría saludar a mis compañeros del tercero D que me apoyaron en todo lo que pudieron para que no me retrasaran mis actividades al estar ocupado en este trabajo. Y bueno, agradecemos enormemente a las autoridades de la Escuela Secundaria Técnica número 25 por su apoyo brindado, a los maestros que nos apoyaron también para poder realizar esta actividad y a todos los chicos que nos están viendo el día de hoy y sobre todo pues a la Dirección General por permitirnos y brindarnos este espacio. Muchas gracias.